Extravagante, amigo de Occidente. Con estas tres palabras definía al expresidente del Gobierno, José María Aznar, al comandante Muammar al-Gaddafi durante una conferencia impartida en la neoyorquina Universidad de Columbia Y en plena efervescencia de la precampaña electoral, desde las filas socialistas, no han perdido la oportunidad de responder al presidente de la Fundación FAES. Desde el PSOE, tanto José Blanco como Elena Valenciano han centrado su respuesta en dos puntos clave. Relacionar las palabras de Aznar con el actual líder del PP, Mariano Rajoy, y lanzar al aire una posible conexión entre el yerno del expresidente, Alejandro Agac, y un hijo del líder libio. Con una mano, eh, y, y, y se lo agradecemos, brindan su apoyo al gobierno de España, pero en otros lugares y a través de otros portavoces eh, ponen en duda la misión e incluso algunos le llaman amigo. ¿Qué cuenta pendiente tiene Aznar con Gaddafi para que sea el único líder eh, europeo que ha salido en su apoyo? ¿El silencio de Rajoy demuestra una complicidad o demuestra que algo tratan de encubrir precisamente eh, por ese apoyo tan explícito que le dio eh, Aznar eh, a Gaddafi diciendo que era un amigo de Occidente? Relación de la que Blanco, a pesar de sus declaraciones, ha reconocido no tener información directa. Mucho más directo ha sido, sin embargo, el presidente de Cantabria. Hombre, que cada vez que habla, pues España tiembla, cuando tendría que ser al revés. Señor Aznar, que ya gana mucho dinero, ¿eh? bueno, que lo gane, pero no a costa de poner en riesgo la seguridad de España. Mientras que desde el Partido Popular, el encargado de salir, en este caso a tirar balones fuera, ha sido el vicesecretario de comunicación del partido, Esteban González Pons. El responsable del PP ha querido hacer hincapié en cómo han afectado las declaraciones de Aznar en comparación con lo que dice o hace un presidente en el cargo. Y ha dicho que lo que realmente afecta a la vida de los españoles no es lo que diga Aznar, sino que Zapatero mienta en China sobre el volumen de la inversión de los asiáticos en deuda española.